Bienvenidos y bienvenidas a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Julio Jiménez Hessler, conocido en YouTube como Julio Coco. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Todo bien por acá en Venezuela en este momento tenso? Y un saludo a toda tu audiencia en España y en todo el mundo hispanoparlante. Claro, ya es el tercer día de protestas contra Maduro. ¿En qué situación está ahora mismo la población? Porque estamos viendo cómo Maduro cada vez está recrudeciendo más la situación. Bueno, la situación hoy es de tensa calma. A la hora, en este momento son la 1:34 p.m. hora de Venezuela. Hay tensa calma, hay una especie de paro comercial no convocado masivo. Solamente los establecimientos esenciales están funcionando. Esto parece los primeros días de la cuarentena de la pandemia. Así estamos. Las manifestaciones hoy en número y en volumen son menores porque el día de anoche el régimen de Nicolás Maduro estuvo en una razzia represiva, capturando, secuestrando a personas que fueron testigos y miembros de mesa en las elecciones del 28 de julio. En este momento se desconoce el número total de secuestrados por la dictadura venezolana el día de anoche. Eso trajo como consecuencia muchísimos enfrentamientos. Hay un aluvión de fotografías y videos en las redes sociales, principalmente en la red social X, que necesitamos un equipo que realmente pueda hacerle seguimiento a tantas y tantas violaciones de derechos humanos que se han realizado en las últimas 48 horas. A la hora de que estamos conversando, se sabe también de la orden de captura sobre nuestra líder, María Corina Machado, y nuestro candidato a presidente electo el día domingo, Edmundo González. Y ante esto, el presidente de Costa Rica le ofreció asilo político a María Corina y a Sí. Edmundo, el cual fue elegantemente rechazado. Es decir, María Corina se encuentra en Venezuela, no está asilada en ninguna embajada ni fuera del país, y haciéndole el desafío al régimen de Maduro de que la capture. Eso es importante. Y hoy publicó en la red social X, en su usuario arroba María Corina Ya, a todos los interesados en Venezuela, por favor sigan en X a María Corina, diciendo que se seguía en el asunto de las actas y que esto era hasta el final. Claro, vemos también lo que ha hecho con las embajadas, sobre todo con la embajada de Argentina, ¿no? El régimen de Maduro, ¿no? Que tiene ahí Corina y colaboradores con ella, que ya hemos visto las imágenes de cómo quiere penetrar, vamos, la embajada. Sí, ya van más de 36 horas de asedio a la Embajada de Argentina en Caracas. Y se presume, hay una tensión fuerte, que en cualquier momento entren a buscar a los seis dirigentes de 20 Venezuela que están en condición de asilo y protección política. Y esto sería un atentado contra el derecho internacional y el derecho de asilo consagrado en distintas convenciones internacionales. Sobre eso estamos atentos a todo lo que pueda ocurrir. ¿Crees que puede haber una presión internacional para que Maduro rectifique o crees que no va a pasar nada y que al final esto que está sucediendo ahora, estas protestas, van a quedar en nada? Bueno, nuestra experiencia de lucha en los últimos años es que la comunidad internacional siempre hace comunicados y sanciones económicas. Eso es nuestra experiencia. Hoy vimos el comunicado del G7. Salió el comunicado de la ONU. Y creo que no solamente desde el punto de vista del poder, sino de lo técnico, el Centro Carter, quien sí estuvo en Venezuela haciendo observación electoral permitida por el régimen de Maduro, ya emitió su comunicado, está en su web oficial, donde resume que en Venezuela no hubo elecciones democráticas y por tanto ese resultado no es legítimo. Ahora, si esto puede escalar a presiones internacionales más elevadas, la verdad es que no. Lo que diga sería irresponsable porque no lo sé. Lo que sí sé es que de momento el mundo tiene los ojos sobre Venezuela. Le damos el agradecimiento a todos estos gobiernos y también a la opinión pública internacional. Por ejemplo, sé que desde España
están muy atentos a la situación en nuestro país y sobre todo a nuestra colonia, a los venezolanos en España, a quienes les envío un abrazo y les decimos que aquí estamos firmes. Claro, para ir terminando, porque sé que andas con poco tiempo, los que siempre sufren estas cosas es la población y los que lo estén sufriendo son los venezolanos allí, que la situación está muy complicada y cada vez lo que he dicho, cada vez está presionando más Maduro a todos. Así es. Y sobre todo lo que alguna vez fue su base electoral, porque la razia represiva de anoche y la ola de secuestros fueron en los sectores populares, en los estratos sociales más bajos, en los campos, en los barrios. Ya esto es un fenómeno inédito en la historia republicana y de verdad que todo esto, cuando él ofreció un baño de sangre en Venezuela, por lo visto está dispuesto a cumplirlo. Sí, a mí lo que me llama la atención es cómo las autoridades, el ejército o la policía, no se pone del bando del pueblo. ¿Por qué crees que no ocurre? Bueno, no tengo una forma de interpretarlo porque es un comportamiento irracional y malvado. O sea, no hay una forma lógica de explicar que se acaten esta clase de órdenes tan crueles. Sin embargo, creo también que la campaña de psicoterror masiva que opera en Venezuela también permea dentro de la Fuerza Armada y dentro de los organismos y cuerpos policiales. Yo dudo muchísimo que todos estén de acuerdo con esto, pero también hay miedo, hay presiones y también tenemos que entender algo. Creo que María Corina como líder ha sido paciente porque todas las manifestaciones que se han dado no ocurrieron por convocatoria de María Corina Machado, fueron espontáneas. Ahora, cuando María Corina Machado dé la orden de que salgan a las calles o si capturan a María Corina Machado, ahí sí no sabemos qué puede ocurrir, no solamente con la base social venezolana, sino con los estamentos militares y los cuerpos policiales. Sí, ahí es donde Maduro, si hace eso, se la va a jugar y no sabemos lo que puede ocurrir porque sería, ya sí que sería traspasar todas las líneas que ya las ha Y la traspasado, pero verdad bueno, aún es que es más. algo que nosotros no queremos que esto ocurra. Nosotros queremos y votamos para que hubiera paz en Venezuela, no para que hubiese mayores derramamientos de sangre ni confrontamientos entre hermanos venezolanos. Ahora, aquí quien está poniendo la violencia es el régimen chavista a través de los colectivos del terror. Pues bueno, Julio, no te quiero entretener más. No sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, lo primero darte muchas gracias, Alberto. Estaré atento a todas tus convocatorias, a tu podcast. Por favor, déjame los links para enviarlo por mis redes sociales y a todas las personas que nos ven a través de tu pantalla, muchísimas gracias. Pueden estar atentos de mis actualizaciones en youtube.com/@juliococo y donde soy muy activo, que es en la red social X, en mi usuario @juliococo. Muchísimas gracias. Correcto, pues muchas gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo.